El primer puente festivo de junio en el área metropolitana de Bucaramanga registró un gran número de sancionados porque no cumplen con la cuarentena y el toque de queda. Tenemos un resultado de 46 puestos de control en los 4 principales ejes viales de acceso a la metropolitana. Tenemos una aplicación de 268 comparendos al Código Nacional de Tránsito. También tenemos 43 vehículos inmovilizados por violación a las diferentes restricciones. 11 conductores fueron sorprendidos por conducir en estado de embriaguez. Se realizaron 689 órdenes de comparendo en solo 3 días. Hubo un incremento del 83% respecto a otros fines de semana. Hubo un municipio del área metropolitana que llamó la atención de las autoridades. Tenemos un caso particular que en Florida Blanca se registra el 30% de la totalidad de las infracciones, equivalente a 213 comparendos. Se aproximan 2 puentes festivos seguidos. El llamado a las personas es que cumplan con las medidas de aislamiento obligatorio. Recuerde, de ser sorprendido, la multa le costaría 936 mil pesos.